Bueno, vamos a enseñar cómo crear tu ruta desde un iPhone con la aplicación ViewRanger. Entramos a ella, cuando os la descarguéis veréis que no es de pago, aunque parezca que sí, está el apartado premium, pero no es de pago. Vale, una vez entrado, esto es de una ruta que he hecho antes, ¿vale? Una vez entrado, de aquí os aparecerá la ruta que queréis hacer, esta es la que he hecho yo antes, ¿vale? Entonces, buscáis la zona donde queréis ir. Vamos a iniciar nuestra ruta desde aquí mismo. Y presionáis sobre la cruz que sale abajo a la derecha. Y le das a crear ruta, la tercera opción. Se os vuelve a abrir y entonces lo que tenéis que hacer es mantener presionada la pantalla cerca del punto y se os abre un mini zoom arriba. Y soltáis donde es. Si queréis cambiarlo, dándole al punto verde lo puedes mover. O si no, arriba deshacer y se borra. Luego para continuar es exactamente lo mismo. Arriba os irá apareciendo el perfil altimétrico y la distancia que llevas. Una vez hecho esto, si queréis corregir algún error, sería conveniente hacerlo antes de guardar, ya que no se puede. Entonces presionáis sobre un punto y lo podéis mover. Si queréis eliminarlo, presionáis y le dais a eliminar y se autocorrige automáticamente. Entonces le dais a guardar ruta y ponemos ruta 5, aceptar y guardar ruta abajo. Una vez guardado la ruta, vas a tu perfil arriba a la derecha, le das a la opción de perfil y os saldrán las rutas que tenéis hechas. La de arriba es la que habéis hecho recientemente. Clicamos sobre ella y os sale una información de la ruta, la longitud en alturas, ascenso total, etc. Los puntos de paso y el perfil altimétrico. Una vez hecho, le damos abajo, iniciar ruta y le dais a empezar desde aquí. Y ya elegís senderismo en este caso y ya podéis iniciar vuestra ruta. Dicho esto, en rutas, para compartirla, clicáis sobre ella y arriba a la derecha tenéis tres puntos. Le dais a los tres puntos y os salen diferentes opciones. Una opción buena es guardar para usar sin conexión, por si acaso estáis en el monte y no tenéis conexión. Y luego también, más para abajo, sale exportar elemento a GPS y la de abajo es compartir como GPX. Le dais a compartir como GPX y ya la compartís, ya sea a vuestro correo o por donde queráis. Dicho esto, ya tenemos creada nuestra ruta desde un iPhone.